De donde estaba tomar copa que ya no salía. Jueza maestra Fabiola Aparicio Perales, maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, licenciado Otoniel Campirán Pérez, la presidenta de la primera sala civil de Toluca, magistrada maestra Perla Palacios Navarro, integrante del Comité General Académico de la Escuela Judicial del Estado de México, doctor Leonel Pérez Nieto Castro. Saludamos de igual forma al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo. Agradecemos la presencia de magistradas y magistrados, jueces y juezas federales e estatales, integrantes de colegios, barras y abogados, titulares de las diferentes instituciones estatales que hoy nos acompañan, servidores públicos, colaboradores judiciales, sean todos bienvenidos. Tomen asiento si son tan amables. En el inicio de este magno evento, hace uso de la palabra el director general de la Escuela Judicial del Estado de México, doctor Víctor Rojas Amandi. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, ministra Margarita Luna Ramos, estimados miembros del Consejo de la Judicatura, sean ustedes muy bienvenidos a esta aula magna para que tenga verificativo un evento de la mayor importancia como es la investidura del doctor honoris causa en favor de la ministra Margarita Luna Ramos. Diría Sócrates, cuatro características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. El término doctor, para hacer alusión al maestro como complemento de la persona que aprende, tal y como lo expusiera el poeta romano Horacio, se usa en el castellano desde el siglo XIV. En España se le utilizó por primera vez en una ley en el año de 1462 para hacer alusión al título universitario de mayor jerarquía académica y que se otorgaba para reconocer una calificación intelectual suprema. En el afán de las universidades por contar dentro de su claustro académico con los más eminentes próceres del conocimiento, fue como se comenzaron a otorgar doctorados honoris causa o ad honorem para distinguir los méritos académicos o profesionales de personalidades no adscritas formalmente a las instituciones de educación superior. En el reglamento de la Escuela Judicial del Estado de México, publicado el 31 de octubre del año 2011, en el periódico oficial Gaceta del Gobierno, se incorporó como la distinción de mayor nivel el otorgamiento de la designación doctor honoris causa para reconocer a los integrantes del claustro académico, investigadores o profesores mexicanos o extranjeros, con méritos excepcionales por sus contribuciones a la pedagogía, artes, letras y ciencias, o a quienes hayan realizado una labor de extraordinario valor para el mejoramiento de las condiciones de vida o del bienestar de la humanidad. Fue de esta manera como en la sesión extraordinaria del Comité Académico de la Escuela Judicial, que tuvo lugar el 28 de agosto del presente año, y en testimonio del reconocimiento al invaluable aporte a la justicia y al desarrollo de las políticas públicas y a los criterios judiciales sobre equidad de género, se acordó proponer al Consejo de la Judicatura del Estado de México que se invistiera
como doctora honoris causa a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctora Margarita Luna Ramos, lo que este órgano colegiado acordó en su sesión de 11 de septiembre. En la presente ceremonia se le entregará a la doctora Margarita Luna Ramos el título y se le impondrá como símbolo la toga, el birrete laureado y la medalla venerada, distintivos de este tan alto magisterio. Como la corona de sus estudios y méritos para con la justicia y al desarrollo de uno de los principios más importantes del derecho moderno, que es la equidad de género. Unos y otros serán a partir de hoy signos del reconocimiento que esta institución de educación superior le rinde en merecimiento a la ministra Margarita Luna Ramos y en virtud a la altísima categoría de su persona. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Víctor Rojas Amandi, director general de la Escuela Judicial del Estado de México. Tomen asiento si son tan amables. Acto seguido, la magistrada maestra Perla Palacios Navarro, presidenta de la Primera Sala Civil de Toluca, realiza la presentación de la síntesis curricular de nuestra galardonada. Magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos. Muy distinguidas personalidades del Presidium, invitados especiales, Comunidad Judicial del Estado de México, señoras y señores. Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión, Hegel. La esencia y la fortaleza de nuestra galardonada se basan sin duda en su gran pasión por la justicia. Agradezco profundamente la honrosa distinción que me permite participar en este acto solemne y por demás significativo, para dar cuenta de la magnífica trayectoria de una de las más grandes personalidades en materia de impartición de justicia en nuestro país. Me refiero a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, quien nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también estudió la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, así como la maestría y el doctorado en Derecho. Cuenta con varios diplomados, destacando entre ellos el de Especialización Judicial en el Instituto de Especialización Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el diplomado sobre Arbitraje Comercial Internacional impartido en la Escuela Libre de Derecho y el curso de Derecho Norteamericano en la Universidad Iberoamericana. En su desempeño profesional en el ámbito académico, ha impartido desde 1987 las cátedras de Derecho Constitucional, Amparo y Poder Judicial en diversos cursos y diplomados desarrollados en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Instituto de Especialización Judicial, entre otras instituciones. En 1975, ingresó al servicio público en el Poder Judicial Federal, ocupando a partir de ese año todos los niveles de la carrera judicial: oficial judicial mecanógrafa, actuaria y secretaria de juzgado de distrito, secretaria proyectista de tribunal colegiado, secretaria de estudio y cuenta de las salas penal y administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocupando el cargo de tesorera y siendo la primera mujer
presidenta del Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta del Máximo Tribunal. Fue nombrada jueza de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal en febrero de 1986, permaneciendo por casi 7 años, periodo en el cual se le nombró decana de los jueces de distrito y la primera mujer presidenta de la tercera reunión nacional de jueces de distrito llevada a cabo en 1992. El año siguiente fue designada magistrada de circuito, ocupando el cargo durante 10 años, 2 en materia laboral y 8 en materia administrativa. En este tiempo fue la primera mujer propuesta por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y designada por el Congreso de la Unión como magistrada en materia electoral para integrar la segunda sala, la segunda instancia del entonces Tribunal Federal Electoral. Fue la primera mujer consejera de la Judicatura Federal nombrada por oposición por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero de 2003. El 19 de febrero de 2004 fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la segunda sala del máximo tribunal, la que presidió de 2006 a 2007. Es fundadora y actual presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Se reconoce su extraordinaria labor para la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia, logrando la firma de adhesión al Pacto AMIG de los comités estatales de las 32 entidades del país. Es socia honoraria de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina, presidenta de la Comisión de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana para el periodo 2016-2018. Es la coordinadora general del capítulo México de nuestra Asociación Internacional de Mujeres Juezas, IAWJ por sus siglas en inglés. En el mes de enero de 2018, participó en la conferencia regional de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, organizada por la asociación correspondiente de Túnez, así como en la conferencia de la Unión de Mujeres Juezas de Marruecos en la ciudad de Casablanca. En mayo de este año, fue nombrada vicepresidenta mundial de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas para el bienio 2018-2020. Durante su participación en la 12ª Conferencia Bienal Internacional Construyendo Puentes entre las Mujeres Juezas del Mundo. Ha recibido múltiples reconocimientos, de los que podemos destacar. Homenaje a la trayectoria de mujeres mexicanas en materia de impartición y procuración de justicia. Presea Tepantlato al mérito jurídico. Medalla Dr. Manuel Velasco Suárez al mérito san cristobalense. Reconocimiento del Club Rotario Jardines del Pedregal a Mujeres Contribuyendo por México. Reconocimiento al mérito por su desempeño como funcionaria judicial otorgado por la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudio, así como las siguientes asociaciones civiles: Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Colegio de Abogados FMAU Metropolitanos, Consejo Mexicano de la Excelencia Académica, Instituto Latinoamericano de Estudios Profesionales, ACE. Mujeres en Ascenso, otorgado por la Casa Montblanc. Medalla Omecihuatl en la categoría Acceso a la Justicia para las Mujeres, otorgada por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Flama, Vida y Mujer en el ámbito del desarrollo gubernamental, otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuarto premio del Colegio Erasmo de Rotterdam a la difusión de valores para la juventud. La presea Raúl Jiménez Paniagua,
otorgada por el Club Rotarios de San Cristóbal de las Casas. Premio honorífico Carmen Cerdán a la Triste, otorgado por la barra Angelopolitana de Abogadas Asociación Civil. Reconocimiento por 35 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. Entrega de copia de la cédula real de la Fundación de Puebla por la presidenta municipal, maestra Blanca Alcalá Ruiz. Declaración de hija predilecta de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, así como el reconocimiento a su brillante trayectoria, poniendo en alto el nombre de su ciudad de origen. Nombrando el Boulevard Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos por parte del Honorable Ayuntamiento Municipal. Premio Estatal al Mérito Jurídico Ministro Vicente Aguinaco Alemán, otorgado por la barra guanajuatense Colegio de Abogados AC. Premio Excelencia Judicial 2011, otorgado por el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionales AC, entregada a sus valiosas acciones en la actividad jurisdiccional en beneficio de la sociedad mexicana. Resalta su participación en el ámbito internacional como panelista, conferencista y expositora en los siguientes países: China, Estados Unidos de Norteamérica, Guatemala, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Perú, Francia, Uruguay, Brasil, Indonesia, España, Argentina, Italia, Grecia, Jamaica, Australia, Kenia, Chile, Túnez, Marruecos y Suiza. La trayectoria de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos es por demás vasta y sustanciosa. Su dedicación y vocación excepcionales la han llevado a lograr sus metas. Mencionar todas y cada una de sus participaciones resulta inalcanzable en este momento. Lo que no podemos dejar de resaltar es que por sobre toda la experiencia profesional y su alta investidura, ella muestra para todas las personas su natural sencillez y su extraordinaria calidad humana. Mi admiración y respeto para usted, señora ministra. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la intervención de la magistrada maestra Perla Palacios Navarro. A continuación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, acompañado por el director general de la Escuela Judicial del Estado de México, doctor Víctor Rojas Amandi, llevarán a cabo la investidura de grado de doctora honoris causa a la ministra doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. El doctor Víctor Rojas Amandi realiza la colocación de la toga, instrumento que simboliza solemnidad y dignidad en las condecoraciones conferidas por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y la Escuela Judicial del Estado de México. Sean tan amables de ocupar sus lugares, por favor. Al público en general, muchas gracias. El director de la Escuela Judicial del Estado de México está colocando museta, insignia de alto rango académico. Es una esclavina de terciopelo negro brillante, en cuya parte inferior se colocan en forma circular una o varias cintas de satín rojo, cuyo color distingue el área del conocimiento de su portador. Acto seguido, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, llevará a cabo la imposición de venera, emblema que otorga esta institución,
como reconocimiento a su grado obtenido como doctora honoris causa, que contiene el escudo de la Escuela Judicial al frente y en su anverso el escudo del Poder Judicial del Estado de México. El magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa coloca el birrete, distintivo de la comunidad académica judicial. En este caso, nuestra galardonada porta una borla roja con flecos de articela del mismo color, referencia de la práctica emblemática de la más alta jerarquía académica en materia de derecho y ciencias sociales. En este momento, el presidente del Poder Judicial de la entidad impone la reglamentación de la Escuela Judicial del Estado de México sobre el hombro izquierdo, hombro derecho y por encima de la cabeza de nuestra galardonada, pronunciando las palabras del lema del Poder Judicial del Estado de México, ideales de justicia que abrazamos como causa, simbolizando el compromiso de vincularse científica y académicamente con los miembros de la comunidad del Poder Judicial a la que ahora pertenece. Asimismo, el presidente del Poder Judicial hace entrega del reconocimiento que a la letra dice: el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, otorga el grado de doctora honoris causa a la señora ministra doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, en reconocimiento a su extraordinaria labor para la institucionalización y transversalización en la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia, así como por su extenuante lucha por alcanzar una sociedad más justa, sustentada en la plena igualdad de hombres y mujeres. Señoras y señores, presento ante ustedes a la doctora honoris causa de la Escuela Judicial del Estado de México, a la ministra doctora Margarita Beatriz Luna Ramos. Invitamos a nuestras autoridades a ocupar su lugar para escuchar la intervención musical a cargo del magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Poder Judicial del Estado de México. Sin duda, un gran reconocimiento por parte de la Escuela Judicial del Estado de México a una gran trayectoria jurisdiccional, personal, pero más aún, un gran ser humano. Muchas felicidades, doctora.
Sea nuestra atención para escuchar las palabras de nuestra galardonada doctora honoris causa, Margarita Beatriz Luna Ramos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Señor magistrado, doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Señor doctor Víctor Manuel Rojas Amandi, director general de la Escuela Judicial del Estado de México. Señor magistrado, maestro Palemón Jaime Salazar Hernández, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Señor magistrado, licenciado Juan Manuel Trujillo Cisneros. Señor maestro Marco Antonio Morales Gómez. Maestra Fabiola Catalina Aparicio Perales. Maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. Señor licenciado Otoniel Campirán Pérez, todos integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Señor doctor Leonel Pérez Nieto Castro, integrante del Comité General Académico de la Escuela Judicial del Estado de México. Señor ministro Mario Pardo Rebolledo, gracias por estar conmigo el día de hoy. Jueces, magistrados, juezas y magistradas, tanto del Poder Judicial de la Federación como del Estado de México. Gracias, gracias por estar conmigo el día de hoy. Señoras y señores, un honor estar con ustedes el día de hoy. Querida familia, gracias por acompañarme, amigos todos. Nuestra historia es un vasto razonamiento acompañado por un coro de hechos donde alternan nuestro entorno, nuestra formación, nuestros valores, en donde la explicación del pasado es siempre el amable fundamento de nuestro presente, donde no se juega con el afán y el dolor, sino con la férrea convicción de crear un porvenir, donde se respeta todo lo respetable, se edifica siempre y se deja el camino abierto a la esperanza. La crónica de la vida nos ofrece episodios que quedan grabados para siempre en nuestra memoria, como el de este día, que trascenderá al lado de otros que con celo atesoro, momentos que he tenido el privilegio de vivir a lo largo de más de 4 décadas en la judicatura, los que se reflejan en ese emotivo video que mucho me ha conmovido al traer de vuelta a mi mente. Muy, muy gratos recuerdos. Hoy tengo la fortuna de estar aquí, en esta tierra del Estado de México, cuyo escudo de armas nos ilustra los valores de su gente, cultura, trabajo y libertad. Tierra próspera de hombres y mujeres emprendedores. Este es un centro de estudios que refleja esos valores del más alto prestigio en su género en nuestra República, la Escuela Judicial del Estado de México. Fundada en 1985, primero como Instituto de Capacitación y Especialización Judicial, por acuerdo del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante propuesta de su entonces presidente, el magistrado licenciado Gustavo Barrera Graf, teniendo como meta ser una instancia académica destinada a preparar servidores públicos judiciales altamente competitivos. Años más tarde, transformada en la actual Escuela Judicial del Estado de México por virtud del Decreto 127 de la 54ª Legislatura Local, publicado en la Gaceta del Gobierno el 31 de diciembre de 2002.
una institución que ha logrado fortalecer la carrera judicial en este estado para orgullo de todos los mexiquenses. El motivo que nos convoca, su generosidad y el privilegio que me conceden de sumarme a su claustro al ser investida con el grado de doctora honoris causa. Tengo la convicción de que pocos actos en la vida revisten tanta trascendencia para una persona como el ser reconocida, pues ello implica un gesto de nobleza de quienes generosamente la obsequian y obliga a quien lo recibe a la reciprocidad de honrar tal distinción. Para una ocasión como esta, la mente y el corazón quisiera encontrar en el lenguaje las palabras que expresan en la misma medida el sentimiento que me embarga. En la antigüedad, el ser agradecido alcanzó el grado de virtud. Hoy, deseo honrar con mis palabras este principio. Más aún, cuando se tiene el claro entendimiento de su significado, por causa de honor. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra honor significa una cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo, la que en mi sentir da contenido a esta investidura que mucho me honra y me distingue. Mi sincero agradecimiento al señor magistrado Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, y a todos y cada uno de sus miembros que por votación unánime me confieren tal reconocimiento, así como a los integrantes del Comité General Académico de esta noble institución. Agradezco profundamente las palabras de quienes me han precedido, esa semblanza tan amable que me han preparado, la generosidad que me dispensaste, muchas gracias, magistrada, más bien motivada por la benevolencia que por la realidad. Esta solemne ceremonia llena de simbolismos que no son signo de lucimiento, sino del sentido que la envuelve. Una tradición que ha permanecido en el tiempo para mantener vivo el significado de la investidura del doctorado honoris causa, según la vieja fórmula, abro comillas, para que no solo deslumbre a las gentes, sino que además, como el yelmo de Minerva, esté preparado para la lucha. Toga, museta, birrete, venera y reglamentación. No son mero ornamento, simbolizan una particular jerarquía, aquella que no se reduce a recibir honores y ostentar autoridad, sino que con honor se lleve y con autoridad se asuma. Y además, bueno, algo que no esperaba, esa maravillosa interpretación del señor presidente al piano, le decía en corto, si yo tocara al piano la mitad de lo que él toca, andaría en la farándula. En mi camino no he tenido el afán de estudiar por saber más, sino por ignorar menos. Como lo señalaba esa ilustre mexiquense, Sor Juana Inés de la Cruz, y no he tenido más mérito que el cumplir con mi deber, mi convicción y compromiso, emanados de la clara conciencia de la misión que desempeño y las obligaciones que me impone. Es por ello que recibo esta investidura en nombre de toda la Judicatura mexicana, de los jueces locales y federales, a quienes nos une una misma función, una misma vocación, la maravillosa tarea de decir el derecho. Mujeres y hombres, juzgadoras y juzgadores comprometidos férreamente con la verdad, la que nunca habremos de esquivarla deliberadamente, sin agotar hasta donde nuestras capacidades lo permitan, su esclarecimiento con conocimiento y convicción por encima de todo. Más de 4 décadas han pasado y he tenido la oportunidad de vivir diversas reformas que han transformado el sistema jurídico mexicano.
deseo referirme al destacado papel que ha desempeñado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los poderes federal y locales en el proceso de consolidación de nuestro país como una democracia, entendida no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un valor fundamental e indispensable del Estado de Derecho, justo como lo define nuestra Carta Fundamental al señalar en su artículo tercero, como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Desde 1988, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se perfiló como un tribunal constitucional al abandonar su competencia en materia de legalidad, la que conservó únicamente en asuntos relevantes y para el análisis de criterios contradictorios. Pero su competencia específica se centró en la decisión última, en el amparo contra leyes y en la controversia constitucional. En la reforma de 1994 se transformó la estructura de la Suprema Corte, se amplió su competencia en materia de controversia constitucional y se creó la acción de inconstitucionalidad. En 1996, el Tribunal Electoral pasó a formar parte del Poder Judicial de la Federación, lo que dio lugar a que, salvando aquella histórica discusión entre Ignacio L. Vallarta y José María Iglesias, se reformara el artículo 105, fracción segunda de la Constitución, para establecer la procedencia de la acción de inconstitucionalidad respecto de leyes electorales, cuyo conocimiento compete al alto tribunal. Bajo la nueva concepción de nuestro orden constitucional y con las facultades otorgadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consolidó como un verdadero tribunal constitucional, garante de la efectiva división de poderes, vigencia del federalismo y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Con sobrado prestigio, ganado a pulso, es fiel de la balanza al resolver los asuntos de la mayor importancia y trascendencia del país. Sin embargo, todavía habrían de venir nuevos cambios en los que la Corte jugaría un papel decisivo. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, concretamente la modificación del artículo primero de la Ley Fundamental, su impronta en la construcción de la jurisprudencia que dio lugar a la apertura de la décima época del Semanario Judicial de la Federación han sido determinantes en nuestro sistema jurídico. Una modificación que significó un cambio importante en la concepción de los derechos humanos, confiriendo una nueva dimensión a su tutela en todos los ámbitos del quehacer gubernamental y que además dio paso a un nuevo modelo de control de constitucionalidad y convencionalidad que ha impactado y permeado desde entonces en las discusiones de todos los órganos de impartición de justicia de nuestro país. La implementación gradual, culminada en 2016, de la reforma en materia penal de 2008, incorporó en nuestra Constitución el mandato claro de un proceso penal acusatorio y oral en todos los ámbitos. Una reforma que requirió un esfuerzo adicional por parte de los poderes judiciales de la Federación y de los Estados, entre los que destaca, por supuesto, el del Estado de México, pionero en este proceso que inició desde el año de 2009. De igual manera, ha sido relevante el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la incorporación y difusión de la perspectiva de género en la función jurisdiccional, emitiendo criterios que consolidan la posición de México como uno de los países de vanguardia en la tutela de los derechos para las mujeres. He tenido el privilegio de no ser solo narradora de estos acontecimientos que hoy definen a nuestro más alto tribunal, sino partícipe en la labor de instrumentar estos cambios,
cambios que no quedaron en meras aspiraciones, sino en un camino hacia la evolución y consolidación de nuestro país como un auténtico Estado constitucional y democrático de derecho. Nací en un hermoso poblado del estado de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, en el cálido ambiente de una familia en la que se me inculcaron valores esenciales, la excelencia por virtud y el respeto por mis semejantes. Dejé esa mi tierra, albergando en el corazón inquietudes y anhelos. No fue el destello de la Ciudad de México lo que me llevó a ella, sino un cambio abrupto en mi vida, la pérdida de mi padre, que a temprana edad me colocó como cabeza de familia y encaminó mis pasos en la búsqueda de un nuevo horizonte. El destino me condujo hacia la carrera judicial, en la que descubrí mi vocación, alentada por mis mentores, juristas sin par, de grandes virtudes que sembraron en mí el amor por la justicia, la pasión por el derecho, el rigor en el estudio y el aprecio y profundo respeto por la judicatura. De ellos aprendí el significado de ser juzgadora. Por entonces, no imaginaba siquiera lo que me deparaban las siguientes décadas. Paso a paso, peldaño a peldaño, fui escalando en la carrera judicial, sorteando obstáculos con ahínco, viendo en cada pequeña meta cristalizar mis esfuerzos, hasta que en 2004 fui designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El honor de realizar la tarea de impartir justicia es una de las más nobles y elevadas que puede encomendarse a un ser humano. Pues como dice André Comte, la justicia no es una virtud como las demás, es el horizonte de todas y la ley de su coexistencia. Todo valor la supone, toda humanidad la requiere. En el juzgador es importante no perder la capacidad de asombro en cada uno de los asuntos sometidos a nuestra consideración, pues la rutina, en vez de permitir la perfección de la experiencia, puede convertirse en el letargo del pensamiento. La preocupación perenne en mi actuación cotidiana es lograr que jamás se arrepienta quien, como hoy ustedes, hoy me han dado su voto de confianza, han creído en mí. En momentos como este, no puedo dejar de evocar la ayuda invaluable de mis colaboradores y colaboradoras, el afecto entrañable de mis pares, el amable cariño de mis amigos. Y recuerdo que el espíritu que me ha alentado y ha fortalecido mi vida es la memoria de mis padres, que se yergue sublime en el crucero de los caminos, indicándome siempre las rutas de la verdad, el trabajo y la superación. Con especial emoción, debo decirles que el logro de este objetivo no es un esfuerzo individual, sino la lucha hombro con hombro con el compañero de mi vida, para lograr forjar un destino amable para nuestras hijas, Alejandra y Margarita, motivo fundamental de nuestra existencia. Mi profundo y sincero agradecimiento a todas y todos los que intervinieron en mi postulación al señor presidente e integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de México, así como al Comité General Académico y a toda la comunidad de la Escuela Judicial, de la que hoy me sumo con orgullo a formar parte. Y por supuesto, la deferente presencia de todos y cada uno de ustedes. A pocos meses de concluir mi encargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con firmeza y sin doblegar mi criterio, sabedora de la naturaleza y elevada responsabilidad que asumí, con el legítimo orgullo que para mí representa como mujer, como abogada
y como mexicana, ser integrante del máximo tribunal del país, mi única pretensión consiste en que pueda retirarme con la serena quietud de quien ha cumplido su misión, dejando una huella con una actuación honesta y responsable. Muchas gracias. Y que el aplauso no decaiga, muestra que es en gran cariño, reconocimiento y admiración a la trayectoria de la ministra Margarita Luna Ramos, que otorga el Poder Judicial del Estado de México a través de la Escuela Judicial. Señoras y señores, solicitamos respetuosamente al presidente del Poder Judicial del Estado de México, magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, nos brinde su mensaje. Buenas tardes, tengan todas y todos. Saludo con afecto a los integrantes de este distinguido presidium, estimados compañeros consejeros de la Judicatura, a todos los invitados especiales que esta tarde se dan cita. De manera particular, al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que nos acompañó durante esta ceremonia y que sin duda es una gran fortaleza, como siempre. Asimismo, agradezco a la maestra Isi Martínez Ramos, gracias a mi esposa por estar presente, a los integrantes del Comité General Académico que hicieron la propuesta para que llegara este acto y se concretara. Saludo también con afecto y reconocimiento al expresidente del Tribunal Superior de Justicia, al maestro don Luis Miranda Cardoso. Gracias, maestro, por acompañarnos. Asimismo, a la maestra Mirna, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa. Gracias, maestra Mirna García Morón. Al maestro Iván Barrera, que nos acompaña también de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Gracias. En forma particular, quiero agradecer la presencia de los familiares de la ministra y del equipo de trabajo, que ya hemos dado cuenta y constatado de la cercanía que tienen, la alianza de generosidad que siempre han mostrado con la ministra. Gracias por su presencia. Asimismo, hago especial mención a los presidentes e integrantes de barras y colegios de abogados que hoy también se dan cita en este evento, a magistradas, magistrados, jueces, juezas tanto del Poder Judicial Federal como de esta institución, a los colaboradores administrativos, gracias por su presencia, a los medios de comunicación, en general a todos ustedes, que celebro que hoy nos convoque este acto de singular significado. Es un honor, como ya lo he comentado, recibirles en esta aula magna del Poder Judicial del Estado de México, cuyos muros atestiguan la visión de formar y forjar servidores públicos capacitados en lo profesional y en lo humano para enfrentar la vida jurídica de nuestro Estado y de nuestro país. Este recinto nos da la oportunidad de incorporar a las memorias de la justicia mexiquense el reconocimiento a la trayectoria de las grandes juristas mexicanas. Me atrevo a asegurar que de la historia moderna, chiapaneca por nacimiento, pero que hoy adoptamos también como paisana mexiquense. Estimada ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, sea bienvenida a esta Casa de Estudios del Poder Judicial y reciba
nuestro reconocimiento y aprecio. El siglo XX tuvo entre sus aristas la conquista de diversos derechos sociales en nuestro país y, a la par, se convirtieron en pilares para el futuro de las generaciones venideras. Desde diversos espacios sociales surgieron personajes de la vida política, cultural, académica, deportiva, que abanderaron causas y movimientos para hacer de la nuestra una mejor patria. Mujeres y hombres que estuvieron a la altura de las circunstancias de su tiempo para enarbolar propuestas y dar respuesta a los grandes retos nacionales. Muchos fueron los retos, y permítame puntualizar uno por el momento: la reforma constitucional de 1947, que dio acceso a la participación política de la mujer en México, un derecho que, hay que subrayar, tardó mucho tiempo en conquistarse, pero que fundamenta su justicia social en una cualidad esencial. En cada conquista de derechos y libertades de la historia nacional, la participación activa de las mujeres ha sido piedra angular del éxito. En resumen, con las mujeres todo, sin las mujeres nada. Precisamente hace unos meses leí una columna en uno de los diarios más importantes del país que incluía el fragmento de un discurso de la poetisa chiapaneca Rosario Castellanos, y que, si me permiten, voy a citar. Cada día, una mujer gana una batalla para la adquisición y conservación de su personalidad. Una batalla que, para ser ganada, requiere no solo lucidez, inteligencia, determinación en el carácter, temple moral, sino también de otros expedientes como la astucia y, sobre todo, la constancia. Una batalla que, al ganarse, está gestando seres humanos más completos, uniones más felices, familias más armoniosas y una patria integrada de ciudadanos conscientes, para quienes la libertad es la única atmósfera respirable y la justicia el suelo en el que arraigan y prosperan, y el amor el vínculo indestructible que los une. Se trataba de una columna escrita por la ministra Luna Ramos, quien al paso de los años se ha convertido, gracias a su trabajo y esfuerzo cotidiano, en un referente nacional de la lucha por la equidad de género y los derechos de la mujer. La ministra Luna Ramos es una mujer aguerrida, valiente, fuerte, quien desde la carrera judicial y hoy desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación abre camino para que México se siga consolidando como un país más justo y equitativo para las mujeres, convicción que ha siempre abrazado como un ministerio de vida. Su trayectoria, de la cual nos ha dado cuenta la magistrada Perla, demuestra que la función judicial requiere de total entrega, de pasión, de compromiso, porque la misión del jurista entraña la sensibilidad de emitir sentencias como un factor de cambio social. Por lo anterior, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, máxima autoridad de esta institución, el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial, aquí reunidos, nos congratulamos al investirla con el doctorado honoris causa de la Escuela Judicial del Estado de México por sus méritos profesionales, académicos, personales, ejemplo de esfuerzo, trabajo y perseverancia. Hoy más que nunca necesitamos mujeres con la determinación que ha caracterizado a la ministra para consolidar el gran legado de justicia y equidad que ha conformado a través de su vida. Por ello, nos congratulamos de contarla de ahora en adelante como integrante sobresaliente de nuestro claustro académico. La dignificación de este reconocimiento se dimensiona con las personalidades que lo han recibido: la doctora Olga Sánchez Cordero, el doctor José Narro Robles, el doctor Erubiel Ávila. Señoras y señores, estamos hoy ante una gran jurista, pero sobre todo ante una gran mexicana a la que admiramos profundamente y que siempre tendrá las puertas abiertas de este Poder Judicial, compuesto por 5.100 colaboradores judiciales
de los cuales 2.900 son mujeres, es decir, el 57%. Muchas mexicanas y mexicanos ejemplares son oriundos del hermoso estado de Chiapas. El senador Belisario Domínguez, el compositor Alberto Domínguez, la poetisa Rosario Castellanos, el poeta Jaime Sabines y, por supuesto, nuestra querida ministra y amiga Margarita Luna Ramos. Algo tiene Chiapas que hace grande a México. Muchas felicidades, enhorabuena y que sigan los éxitos. Agradecemos al doctor Sergio Javier Medina Peñalosa. En la parte infine de esta magnánime ceremonia, invitamos a los presentes para que de pie entonemos el himno de la Escuela Judicial del Estado de México, Orgullosos de la Toga. Damas y caballeros, es así como hemos llegado al término de este evento.